En las placas Power podemos encontrar diferentes tipos de fuentes trabajando con el objeto de suplir los voltajes necesarios para la main y el resto del televisor. Todos estos tipos de fuentes se derivan de tres tipos básicos que son las fuentes Buck, las fuentes Boost, es decir, fuentes DC-DC que reducen el voltaje de entrada y fuentes DC-DC que incrementan el voltaje de entrada, las cuales ya hemos explicado en anteriores videos. Pero también podemos incluir fuentes de tipo Buck Boost, es decir, que pueden funcionar de las dos formas, reduciendo o incrementando el voltaje de entrada según las necesidades funcionales de la placa. Esto sería útil, por ejemplo, en los sistemas que trabajan con el modo de ahorro de energía y que normalmente se encuentran en modo Buck, pero cuando se activa el sistema pasan a modo Boost y generan voltajes más altos. Podemos también, por ejemplo, observar en este esquema básico algunas pequeñas diferencias entre la fuente Buck Boost y la fuente Boost. Como primera medida, el diodo se encuentra en modo inverso, además de que el switch y la bobina están intercambiados. Con esta configuración del circuito, que podríamos llamar topología, podemos hacer que el convertidor funcione en modo Buck o reductor cuando el ciclo de trabajo sea menor al 50% o que funcione como Boost, es decir, incrementando el voltaje de salida cuando el ciclo de trabajo sea mayor al 50%. Tenemos también esta otra topología para el circuito Buck Boost, en la cual tenemos dos sistemas de switcheo que trabajan con cuatro conmutadores y un sistema de control. Este sistema nos ofrece más estabilidad a la hora de cambiar de modo de funcionamiento. Entonces, entendemos como topología la manera como un circuito ha sido concebido y distribuido para conseguir determinadas características de funcionamiento. Entonces, estas tres topologías básicas en los convertidores DC-DC tienen el inconveniente de que el punto de tierra es común tanto para la entrada como para la salida, lo cual es contraproducente y riesgoso en la alimentación de los circuitos lógicos de la placa main. Así que se requiere aislar de alguna manera efectiva la alimentación para estas etapas. Esto se soluciona introduciendo un pequeño transformador o chopper a la salida del convertidor. De esta manera obtenemos una aislación perfecta, también llamada aislación galvánica, entre la tierra de entrada, es decir, la de alta tensión, y la tierra de salida, que es la de baja tensión. Esto es ampliamente conocido como tierra caliente y la tierra fría, que debemos tener muy en cuenta como puntos diferentes para la medida de tensiones en las diferentes áreas de la placa de la fuente. Al introducirse este transformador o chopper se han producido, entre otras muchas, dos nuevas topologías en las fuentes DC-DC que son las conocidas fuente de tipo flyback y la fuente de tipo forward. Esta clasificación se da por la forma como se descarga en el secundario del chopper
la carga magnética de la bobina primaria en cada ciclo de trabajo, lo que nos brinda diferentes ventajas en la salida de la potencia. Si traducimos del inglés la palabra flyback, encontramos el significado vuelo hacia atrás, mientras que forward traduce volar hacia adelante. Y esto explica perfectamente lo que sucede en estos dos tipos de conversores. Por ejemplo, en el convertidor forward, en el ciclo de trabajo, mientras que el switcheo está activo, tenemos una corriente hacia adelante desde el secundario y por el diodo rectificador de la parte de arriba. Es decir, que está en conducción, mientras que el segundo se encuentra abierto. Cuando el switcheo está inactivo, la descarga inversa de la bobina hace que la corriente circule de manera inversa por el segundo diodo. También podemos encontrar esta otra topología en la cual contamos con una bobina adicional para la descarga magnética. Pero en el modo flyback no sucede así, puesto que mientras el switcheo está activo, a la salida del chopper no existe una corriente hacia adelante. Esta se brinda en este momento en modo inverso, por lo cual el diodo rectificador no conduce. La corriente de salida se da entonces por la descarga del condensador de salida y que se había cargado ya en el ciclo anterior, mientras que al desactivarse el switcheo, la descarga magnética de la bobina produce la polaridad necesaria en el secundario para que el diodo conduzca y cargue nuevamente el condensador de salida. Esta diferencia entre la fuente forward y la fuente flyback hace que la primera presente mejores características en el suministro de potencia que la segunda, es decir, que la fuente flyback, y por esta razón es utilizada en las secciones del circuito donde se requiere más disponibilidad de potencia, mientras que la fuente flyback es más usada para alimentar, por ejemplo, el circuito de standby.